Investigar sobre el nivel de anticuerpos anti-COVID en maternas inmunizadas durante las campañas de vacunación y otras que padecieron la enfermedad es un estudio al que se integran varios especialistas del Hospital Cienfueguero. En la muestra de las madres y los niños, un alto número de anticuerpos y con una fuerte relación o correlación entre la madre y el niño. Y después teníamos una muestra grande de niños, que casi 100 ya hechos, antes de que empezáramos esta segunda parte, que tiene un buen nivel de anticuerpos. Así que todas esas cosas es en lo que estamos trabajando. Muchas de ellas vamos a presentarlas en el simposio de COVID que va a haber en la convención nuestra del Hospital Gustavo Pereira Lima. Y bueno, esa es la línea que estamos siguiendo y que nos parece que va a ser muy fructífera para el país. Otra de las pautas en la investigación realiza el sondeo en casi un 50% de madres que no se contagiaron con el nuevo coronavirus y además recibieron el refuerzo de las vacunas anti-COVID. Estamos haciendo anticuerpos a los niñitos, que se lo hacemos del cordón umbilical para no tener tan siquiera que funcionar a los niñitos. Lo hacemos en la sangre del cordón cuando se desprende la placenta, ahí tomamos la muestra. Y las madres se lo hacemos con los estudios complementarios normales, cuando se le hace su serología y los otros estudios, aprovechamos y le hacemos los anticuerpos para no agredir tampoco ni a la madre ni al niño. Se continuarán los estudios en una segunda fase que extenderá las indagaciones hasta los 6 meses de edad, con el fin de evaluar también la concentración de anticuerpos anti-COVID en la leche materna, por lo que se incluirá la atención primaria de salud en tales abordajes. Espere mañana un reportaje relacionado con el tema en este espacio. Mayelin del Sol, NotiSur.